noches. Eso es lo bonito, estar en vivo, ¿verdad? Total, si supieran lo que pasa antes. Sí. Buenas noches al Club del Relleno TV por el Facebook del Club del Relleno, una vez finalizado a través de Centro 96.3, nuestro programa de hoy martes. Un placer saludarlo, Jorge. Feliz semana, ¿todo bien? Todo bien, Warner, gracias a Dios, todo positivo, todo bien. Aquí estamos nuevamente con otra semanita más de información, de todo lo que acontece sobre el manto negro. Y también siguiendo con el especial que hemos tenido durante este mes, ¿verdad? De agosto, que se celebra el Día de las Madres, aquí en Costa Rica, porque el resto es en el mes de mayo. Así es que seguimos con reportajes importantes de las señoras, muchachas, jóvenes dedicadas al transporte pesado. Así es, también les invito para el próximo viernes, nos vemos en Grecia, allá en el sector de por donde se realiza la Feria de la Agricultura, y estaremos con el programa en vivo y toda la tarde con parrillada y promociones en agregados de Occidente, de los hermanos Chávez, agregados de Occidente, allá en Grecia, y por fuerza mayor se suspende el desfile de Santa Rosa de Bueno, por fuerza mayor, pero sí nos vemos el 10 de septiembre en el desfile nocturno de Tarde de Cartago, se las trae este en Tarde de Cartago, un desfile nocturno, creo que no tengo fecha, si me ayudan los cartagos, ahí Guareja, Ortega, amigos de Cartago, no recuerdo un desfile nocturno en estos 25 años de trayectoria del programa, de un desfile nocturno en Cartago, ¿no, Jorge? En Cartago, exactamente, sí. Hace poco tuvimos el de Los Ángeles. De Los Ángeles, que por cierto fue exitosísimo. Ahorita vamos a tener imágenes y fotografías de ese gran éxito de Los Ángeles de Santo Domingo Heredia. Sí, fue interesantísimo ver a toda la familia reunida, a los chiquitines, esperando ver esos camiones, las luces y las unidades que llegaron. Fue un convivio muy bonito en San Miguel de Los Ángeles de Santo Domingo. En septiembre también nos trae el desfile de San Josecito de San Isidro Heredia, el 18 de septiembre, las fiestas de la parroquia, luego se viene el 2 de octubre en Carrizal, otra vez nos vamos para Carrizal otra vez, esta oportunidad para la iglesia, hay desfile desde La Juela hasta el campo ferial de Carrizal de La Juela, y también el 9 de octubre en Aguacaliente de Cartago. Aguacaliente de Cartago, bueno, Warner, y la nota triste y luctuosa para nuestro muy buen amigo, compañero y gran amigo nuestro, Alonso Alfaro, que lamentablemente pues su papá partió. Así y, es. Y el abrazo solidario, Alonso, por todas las ayudas que nos dio y también por la amistad que ha sido de años, desde cuando pues compartíamos con Roy y toda la familia. Así es que el abrazo solidario en estos momentos difíciles en la partida de su señor padre. Así es, don Guillermo Alfaro, ya en el manto celestial. Y precisamente el domingo se cumplieron 13 años de que Roy Alfaro Caterpillar también se nos adelantara. Así que para Roy, que fue tanto ayuda en la logística del pasado aniversario allá en Carrizal, muchísima fortaleza. Saludos para todos los que se están uniendo, Jorge, bastantes amigos. Familias se están uniendo. Fabián Leandro, un placer saludarlo. Michael Arias, también para Uniformes Nani. Esta es la calidad de Uniformes Nani allá en Parrita. Para Jorge Montenegro, el saludo especial porque también estamos el 10 de noviembre en el sector de la Ciudad de Turrialba. Hay desfiles, como que el Spring del 2022. Se vienen con muchos desfiles, Jorge. Se vienen con muchos desfiles. Ahí está Luis Chávez, ¿verdad? Ahí está Luisito Chávez. Los supermercados de Luis Chávez también son patrocinadores de este evento para el 10 de noviembre, que por cierto ahí va a estar la camionera Milena, va a estar Milena allá en el sector de la Suiza de Turrialba. Qué interesante, Warner. A don Marcus Gijón Brelar, o no sé si así se pronuncia, desde México, saludos hasta México, y para todos los amigos que nos ven en todo el área centroamericana y también Suramérica, cordial saludo, esa es la ventaja de internet, ¿verdad? Que nos pueden ver en cualquier lugar del mundo. Así es que el saludo, y también indicándoles, amigos, que pueden compartir esa transmisión, que al final en buena parte esa es la idea, pues que seamos más los que se conectan todos los martes a partir de las 7:05, 7:10, con la información del transporte pesado en Costa Rica. Gracias a Katia Gutiérrez, a Oscar Matarrita, muchísimas gracias. También para Mauricio Umaña, un placer. Luis Ángel Céspedes, a Carlos Barroso, Marcos Quiroz, Cindy Gabriela Montero, Ricardo Picado, Carlos Barroso, muchísimas gracias. Aquí, placer saludarte, Nani, muchísimas gracias. Ricardo desde Coronado, también muchísimas gracias. Dayana Sánchez, Alexander Araya. Mira, Ricardo, sí, nuestro muy buen amigo Ricardo. Y también a toda la colonia de costarricenses en New Jersey, que por cierto, este fin de semana se iba Henry. Don Eric Murillo, Eric, perdón, y Piru. Sí, exactamente, así me indicaba Guanaco. Así es que el saludo cordial para ellos, que también han estado compartiendo buen tiempo con nosotros,
y para toda la colonia ya a Stevenson Stevenson. Y toda la familia que trabaja en el transporte pesado en los Estados Unidos. Vámonos con este especial porque como lo comentábamos en lo que es la celebración de mamá, con el permiso de don Héctor Chávez, director de bomberos de Costa Rica, y también con el permiso del periodista de Lara. Josué Lara es el de prensa de bomberos. Jefe de prensa, él pues le dio todas las facilidades al Club del Traglero TV y el agradecimiento por todas las atenciones a los muchachos, a Chacón, a Jonathan. A los dos, Jonathan, a Nicole. Jonathan Orozco, Jonathan Serrano, Nicole Alvarado, Jorge Chaco Huertas en las tomas con lo que es las. Con Cindy. Con Cindy también. Cindy, la muñeca que se nos ha vuelto nuestra reportera. Nuestra reportera también. Así es, nuestra reportera. Así que vamos con esta capitana del Cuerpo de Bomberos de Coronado en la celebración del mes de mamá. Con todo el cariño del mundo. Y también con Jessie hasta Pital de San Carlos. Saludos a todas las mamás y feliz día. Hola, mi nombre es Carolina Fernández, trabajo como bombera en la estación de Coronado. Tengo aproximadamente 22 años de trabajar acá y desde entonces opero y conduzco un camión de bomberos. Quiero aprovechar para saludar a todas las mamás y las mamás traileras también en tu día y que la pasen muy bonito. Saludos desde todo Coronado acá, todo nuestro personal. Un caluroso homenaje a todas esas mujeres tan emprendedoras. Qué placer de saludarlos, Ramigazo Cordero con el Club del Traglero TV. Carolina, qué placer de saludarte. Carolina Fernández. Fernández, la de los Fernández, qué placer de saludarte. Estoy con una multiplicada superhéroe porque su esposo, los hijos duermen con una supermamá y una superhéroe, como le llamamos muchos desde chiquitos a los bomberos. Así que qué placer de estar para el Club del Felero en esta entrevista en homenaje en el Mes de las Madres. Muchas gracias por visitarnos y un mensaje a todas esas madres luchonas y emprendedoras, ¿verdad? Que la pasen muy bien en su día.
Así es, en todo este mes, desde el Cuerpo de Bomberos de Coronado, estamos disfrutando esta entrevista para el Club del Trailero TV. 22 años, fuiste la primera bombera permanente en Costa Rica, nos contabas al micrófono. Sí, había unas muchachas voluntarias, pero ya formalmente, como permanente, ingresé yo de primera, sí. Y bueno, ¿como desde pequeñita soñabas con el sueño de ser bombero? Quería ser doctora, pero me hice paramédico, ¿verdad? Estuve en Cruz Roja antes de entrar acá y conocí varios bomberos ahí en algunos rescates y esto sí me apasionó. Definitivamente es una profesión muy, muy linda. Desde que suena ese 911 con esa emergencia, la adrenalina se hace sentir, a pesar de la experiencia y todo, es saber que hay una persona que está en peligro, hay vidas en peligro. Sí, claro, a veces está uno ya demasiado cansada de tanto trabajo, problemas, ¿verdad?, que uno tenga, cualquier cosa que lo tenga uno como ahí bajito, ¿verdad?, suena el tono para salir a una emergencia y la adrenalina a uno se le hace olvidar absolutamente todo. Y a todos nos pasa, somos un grupo de 5 por día y vamos, bueno, con esa fuerza, con esa valentía a lo que sea. Y con ese puesto de gran responsabilidad está el puesto de esposa y mamá. Como me estás indicando los horarios, el otro horario, si estás en un horario de que el chico entra en la mañana o en la tarde, que las reuniones, es una división increíble, Caro. Bastante, sí, porque mi trabajo son 24 horas en la estación y 24 libres. Y de ahí toca hacer uso de mi mamá, de mi hermana, de mi esposo, de todo el mundo para poder trasladar a los chicos a la escuela, o recogerlos, hacer tareas, estudiar. Pero ahí entre todos nos la jugamos. Sí, ya llevas 22 años en ese trajín día a día y prácticamente no se achicopala, le pone el pecho a las balas todos los días. Así es, me encanta y no lo ve uno como un trabajo, sino es un hobby. Es un hobby muy bonito y de todavía, si uno hace algo para ayudar a los demás, es muy gratificante. Me contabas que su esposo también pertenece a este cuerpo o a otro cuerpo de bomberos. A este cuerpo de bomberos, sí, aquí nos conocimos. Cuando yo ingresé, ya él estaba dentro de la institución. Ok, nació el amor en el cuerpo de bomberos. Así es, nos conocimos en la estación de Heredia y ahí ya. Ok, estamos en Coronado y has estado en ¿cuántos cuerpos? A mí me rotan constantemente, entonces he estado en varias de San José de Pavas, La Central, Barrio México, Tibás, he estado en Heredia, en Santo Domingo, Guadalupe, Coronado, entonces sí, como nos cambian constantemente, he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares y de muchas personas. Qué bueno, qué bueno. Últimamente ya con el pasar de los años me doy cuenta que a los bomberos también no solamente es obviamente salvar vidas y apagar el fuego, sino que hay otras emergencias, ¿verdad? Desde serpientes que han aparecido en el cielo raso, detrás de sillones en una casa, hasta las abejas, ¿verdad, Caro? Así es, cualquier animalito que esté en riesgo o cualquier emergencia que no esté tipificada en otras instituciones, nosotros lo atendemos. No sé si fue aquí en el país, pero hace unos 2 años creo que el rescate de un gato fue en otro país, pero desde animalitos, gatos como que se suban a un poste y no puedan bajarse, eso el vecino de una vez llama y es el rescate de los bomberos. Sí, sí, aquí en Coronado mucho osito perezoso que anda por ahí, se va por el tendido, tenemos que atenderlos y ahorita estamos rescatando abejas también, entonces son cosas que uno ni se hubiera imaginado atender, pero se dan aquí en la institución. Yo vivo cerca de espalda de la ruta 32 en San Miguel de Santo Domingo y cada vez que se oyen esas sirenas y uno obviamente eleva la oración porque es una emergencia, es alguien que está en peligro, los bomberos se unen a la Cruz Roja, Fuerza Pública, en fin, en tantos entes para ese rescate, sobre todo en el Surquí cuando hay percances de guindos, Caro. Sí, la ruta 32, hemos tenido muchísimas emergencias combinadas, ¿verdad? Entonces tenemos que especializarnos, por ejemplo, yo soy paramédico, toque saber ser especialista en rescate, en materiales peligrosos y en múltiples emergencias como forestales, rescate en agua, yo soy buzo de rescate. Okay. También colaboro ahí en la Academia de Bomberos dando capacitación a los muchachos nuevos y son muchas funciones que necesitamos para poder abarcar todo el campo que es tan amplio, ¿verdad? En las emergencias. Doña Carolina, ¿has tenido que atender alguna emergencia y te topaste que era un familiar? He atendido a mi abuelo en paro cardiorrespiratorio, sí, a mi abuelo. ¿Aún lo tenés? No, ya falleció. ¿En ese momento? Sí, en ese momento. ¿Lo salvaste?
En ese momento salió y estuvo en el hospital, pero ya despuesito falleció. Es así como que la emergencia más grande que atendió un familiar. Qué bueno. En horarios normales, bueno, en la mañana siempre se ha caracterizado por tener el cuerpo de bomberos, esos pisos, esos uniformes, las unidades intactas. Es parte de no solamente ir al rescate, sino mantener todo bien aseado, ordenado, como se ve siempre en todos los cuerpos. Sí, aquí tenemos mucha disciplina y nosotros hacemos de todo, limpieza, mantenimiento de los vehículos, todo en la mañana, que las herramientas funcionen a la perfección, y ya después entramos a ejercicios, capacitación, prácticas y la atención de emergencias, que también tenemos que combinarlo. ¿Verdad que esos uniformes siempre sobrepasan unas tres tallas más que las que tiene que usar uno? No, vienen... Yo los veo muy grandes. Sí, como vienen con un forro, entonces tal vez una tallita más que uno espera ahí ponerse, ya, que sea cómodo para uno, para trabajar. Veo que son personalizados, ahí veo un Ramírez, un Vargas. Sí, todos tienen... El Fernández, allá vi Fernández. No, Fernández ya lo tengo en el camión, porque ahí está en el camión, ya está listo. Estoy lista para irme. Okay. Qué bueno, sí, ahí sí está. ¿Es un casco diferente al de que observamos de construcción, Caro? Sí, sí, tiene que tener mucha protección porque nos caen muchos objetos, ¿verdad? En los incendios, hay que protegernos el cuello. El material del uniforme también es resistente al fuego. Correcto, resistente al fuego, es de Nomex y tiene tres capas para protegernos mejor. Prácticamente parecido como uno que le había conocido a Mincho de la María Seca, se lo compró en el extranjero, que es lo que usan los corredores de autos de carreras, que por aquello el accidente, unos segundos, por lo menos con la temperatura que esté en ese momento. Sí, porque no siempre, sí nos podemos quemar con uno de estos al fuego directo, pero por lo menos nos protege un poquito mientras nosotros ingresamos ya con las mangueras. ¿Tenés la licencia para esos chuzos? B3, sí. ¿B3? B3, como 23, 24 años de tenerla, sí. Podemos escuchar el motor, ¿puedes tener la llave ahí? Sí, ahí está. Vamos entonces a la toma de Jorge Chacón Huertas. Aquí está Carolina, siempre he soñado montar. Mi primera vez que la amigas, ahorita voy a acompañar a Carolina. Primera vez que Warner se va a montar a Unidad de Bomberos después de 25 años con el Club del Trailero. Aquí estamos cumpliendo otro sueño. El pasado 13 de marzo animé en desfile nocturno en Los Ángeles, Santo Domingo, en una carroza fúnebre. Hoy estoy con otro sueño. Mire qué chuzo, ¿eh? Qué chuzo. Ya Chacón estuvo por acá. Claro, esto parece una... ¿Está listo? Ya está listo. Ajá. Ahí en las tomas de Chacón. Eso parece un avión, ¿verdad, Cano? Así es, tiene bastantes cosillas. Tenemos sirenas, radio, luces, aquí cámaras. Tenemos la pitoreta. ¡Ay, qué bueno sentir eso! Esto es una emergencia, pero una emergencia de información para el Club del Trailero. Automático es el aparato, Frank Liner. Automático, sí, señor. Qué interesante. Entonces, ¿ya ha tenido la experiencia de desplazarse al lugar de los hechos? Sí, ya. ¿En el volante? En el volante, sí. Yo concursé para el puesto de maquinista que llamamos acá. Hay que tener un proceso, ¿verdad? Una capacitación, prueba, se llama acreditación. Tenemos pruebas de conos, pruebas de manejo del sistema de bombeo, en velocidad, para atrás, bueno, son múltiples pruebas. Y además de participar en un concurso, entonces casi que ingresando a la institución, como a los 3 años ya estaba ascendida a maquinista. Y ahí más bien he ascendiendo a otros puestos. Actualmente soy capitana de bomberos y soy la jefe de la estación de acá de Coronado. Qué bueno, qué felicidades. Qué dicha, Carolina, conocer tanto de usted y cómo ha ascendido tanto en 22 años. Caro, nuestra cultura ha ido cambiando. Ya el tico
le da lugar a ese carro de emergencias porque hay una vida en peligro, o todavía hay alguno terco por ahí que no le importa que viene una unidad y no hay campo, pero sigo cambiando. Ha ido cambiando bastante, sí, pero hay uno que otro, como dice usted, que no quiere dar campito, pero sí tenemos, por lo menos nosotros en la parte auditiva, ¿verdad? La pitoreta, las sirenas como más fuerte, entonces ya la gente como que tiene un poquito más de respeto y el camión es más imponente, ¿verdad? A las ambulancias sí les cuesta muchísimo más que les den campo. Sí, eso sí tomamos conciencia los que están viendo este programa porque sentido común, póngase en el lugar que esa unidad vaya para la casa de un familiar o atender la emergencia de un familiar, aunque no sea familiar, es el prójimo que está en peligro, entonces ese poquito de sentido común y amor al prójimo de parte de llamado parte del Club del Trailero en esta oportunidad entrevistando a Carolina Fernández. Me le pegan a acelerada ahí, Caro, a ver cómo suena esta máquina. Ay, finita, finita, finita está esta máquina. Caro, qué placer compartir este, porque ya hemos el martes pasado entrevistamos con el Día de las Madres a varias kilometriadas. Hoy es a una capitana que tiene 22 años de estar ya en el cuerpo y en diferentes cuerpos de bomberos, así que felicidades porque nuestra sociedad ha ido también cambiando en el aspecto del machismo. Me imagino que hace 22 años también fue un reto, porque hoy en día sí ya hay más luz, pero hace 22 años era un reto doble, Caro. Bastante, sí, más bien andaban preguntando si ya yo había renunciado, ¿verdad? Cada rato, y al día siguiente otra vez si ya había renunciado, no importa. Venía moreteada de las prácticas, agotada y física y psicológicamente, pero nunca echar para atrás. Y aquí estamos y es el resultado de esa perseverancia. Felicidades, que esos hermosos ojos verdes sigan iluminando el camino del cuerpo bombero, su familia, su esposo, a toda su familia. Y sos una súper, súper héroe, Carolina Fernández. Muchas gracias. Y saludo a todos, de verdad, muy complacida porque me hayan visitado el día de hoy y felicidades a todas las mamás. Bendiciones, bendiciones desde una de las unidades del Cuerpo de Bomberos de Coronado para el Club del Trailero TV, el amigazo Warner Cordero con una superhéroe. En las cámaras, Jorge Chacón Huertas, el amigazo Cordero. 10-4, 7-3. Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Soy Jessica Soto, ella es la Beba. Somos de Transporte Soto, tenemos un poco más de 10 años, mi persona, de estar trabajando en esto, 9 años al lado de la Beba y anteriormente en otros de los camiones. Nos dedicamos al transporte de piña y otras cargas y somos de la zona de Pital de San Carlos, para el mundo entero. Esta es nuestra historia. Thank you.
aquí hospital, aquí comenzó mi historia hace ya varios años atrás. Mi papá siempre se ha dedicado al transporte y bueno, nos vinimos para Pital hace varios años. Ahí, cuando yo cumplí 16 años, ya mi papá me iba dando la oportunidad ya más suelta, por decirlo así, de ir tomando ya el camión por mí misma. Siempre lo acompañábamos, nos íbamos todos juntos. En aquel entonces sacábamos de una finca que durábamos 3 horas de camino para llegar, 3 horas para regresar. Entonces nos íbamos todos juntos y ahí ya bueno, compartíamos. En aquel entonces prácticamente ayudábamos con lo que era la cargada y todo eso de la piña, que es a lo que nos dedicamos. Ya después de ahí la empresa va creciendo, adquirimos un camión más, entonces ahí nos repartíamos entre mi papá, mi mamá y mi persona. También mi hermano nos ha ayudado ahí, entonces ya ahí es donde yo iba tomando sola el camino. Igual iba a veces acompañada de mi papá. Ya él me decía, a ciertos lugares te puedo mandar sola. Ahí va. Después tuve como un paro, por decirlo así. Estuve estudiando. Después me metí a trabajar en una venta de repuestos. Igual le ayudaba a mi papá, tal vez que él ocupara que uno se fuera para la planta, ayudarle al descargue para él poder ir a algún otro lugar. Entonces yo me encargaba de eso. O los fines de semana, que tal vez él decía que si se podía, y uno con mucho gusto. A uno le gusta esto, a mí me encanta. Por cosas personales, salgo de la venta de repuestos. En realidad, yo necesitaba esto, por decir así, era lo que yo quería. Me voy y ayudo a mi mamá con un pequeño emprendimiento que ella tenía. Y después, igual le sigo ayudando a mi papá por ratos. Después de ahí ya me tiro más de lleno porque ya la beba llega, y entonces ya fue como, este es mi camión. Mi papá dijo, este es tu camión. Entonces ya ahí empezamos la beba y yo. En aquel entonces la beba llega a la casa como un cabezal, y bueno, ya mi papá empieza con el trabajo de alargar chasis y todo. Le montamos un furgón y yo empiezo a jalar cartón de varias pilleras de la zona hacia varios lugares, muelles, Zarapiquí, varios lugares. Jalo también tarima, iba Limón por tarimas, todo. Ya después se baja un poco lo que es el cartón, entonces ya me tiro de lleno a la piña junto con ellos. Y ya ahí empieza como que el darse a conocer uno más. Costó, porque costó bastante. Era la primera mujer, por decirlo así, en ese momento, que ya tenía que tratar con los otros camioneros. Como todo, hay personas que te apoyan, otros que ya le metían uno la pata más que todo, pero gracias a Dios hay más las personas que me han apoyado todos estos años y que me han ayudado a aprender, porque también de eso, y todos los días yo escuchaba los consejos de un compañero, de otro, y me decían, tal lado, mira esto en los cortes, aquí y allá. Aparte que mi papá, todos los días él vive diciéndole a uno, mira esto, lo otro, para ir en ese mejoramiento continuo, más en ese trabajo que uno pasa metido entre piñales, que es barro, que algunos terrenos son muy difíciles. Pero ya hemos podido aprender mucho estos años, y sé que me falta muchísimo por aprender. Cosas chistosas de mi inicio, por decirlo así. Llego a una planta y yo veía que un señor caminaba para allá y para acá, y yo con el resto de los compañeros ahí, y el señor caminaba y le preguntaba al guardia y todo, y hasta que ya se obstinó y dice, pero ¿dónde está el chofer de este camión? Necesito la boleta, necesito aquí. Y yo, señor, soy yo.
¿cómo se le ocurre? Me dice. Y digo, sí, señor, yo soy el chofer del camión. Y ya los compañeros le decían, sí, ella es. Uy, qué impresionante. Porque todo el mundo se asusta. En aquel entonces, ya yo era súper delgada. Entonces ni me veía. O sea, la gente dice, ¿quién lleva ese camión? Porque ni me veía. Un señor decía, ¿cómo ese camión tan grande le hace caso a esa muchacha tan flaca? Y entonces ya iba uno con esos chascos, porque en las plantas normalmente nadie encontraba al chofer, pensaba que uno era el acompañante de algún otro compañero. Y hasta que ya lo iban uno conociendo. Ya después, en ruta, llegaba uno a tal lado y era lo bonito de ver que ya iba. Uno se va dando a conocer como por otras personas, que uno se encuentra en planta y ellos ya le contaban a otros y así iban y dice, ay, usted fulana, ese camión me estaban contando. Y va haciendo unas amistades muy bonitas. Tengo muchas personas, se puede decir que ella y de varias partes de lo que es el país, que las he conocido mediante esto. Y es bonito porque después se los topas en carretera y ellos mismos te saludan, te invitan, tienen un detalle para vos, o uno le dice, ay, venga, pasemos, almorcemos, y es ese compañerismo, eso bonito. Las veces que me he quedado tal vez en carretera, ya he tenido esa mano amiga, gracias a Dios, que han llegado a apoyarme. Gracias a Dios también tenemos un gran equipo de trabajo. Ahí el corre-corre, cada vez que alguno de los camiones falla o así, ya sea mi mamá o mi hermano, y salimos corriendo para ir a apoyarlos el uno al otro y reparar y resolver los problemas lo más rápido posible. Cosas como que, no sé, porque no todo es lindo, ¿verdad? Hay muchos retos en esto. Es difícil, gracias a Dios yo tengo la facilidad de que todas las veces llego a casa. Hay muchas veces que ya llega uno hasta el otro día a la madrugada, pero este trabajo, por lo menos el de la piña, sí me permite tener como una vida familiar más estable. Gente, ¿cómo están? Le habla Cindy Montero, más conocida como La Muñeca. Espero que se encuentren muy bien aquí desde la zona hermosa de Pital de San Carlos para el Club del Trailero TV. Y le tengo algo muy lindo que enseñarles. Voy a enseñarles la familia de mi amiga Jessy Soto, la Flaca. Son una bendición. Jessy, presénteme a su familia. Hola a todos, mucho gusto. Esta es mi hermosa y maravillosa familia, mi esposo, mis dos hijos, mi mamá, mi papá y mi hermana, el gran equipo de Transporte Soto. Así que ya sabe, si viene aquí por Pital de San Carlos, no deje de pasar para que esta gente tan linda me le reciba, me le dé un fuerte abrazo, porque son gente de emprendimiento, gente que la lucha, gente como usted y yo, que andamos en la calle pulseándola día a día. Que Dios me los bendiga y un fuerte abrazo de todo corazón aquí, familia Transporte Soto. ¡Saludos! Qué increíble, ¿verdad? Que totalmente, la verdad. Gracias a la capitana Fernández, a Jessy, impresionante el trabajo, porque es un reto, y hoy en día se ha abierto esa brecha, ¿verdad, Jorge? Sí, gracias a Dios, pues cada día se evoluciona un poco más, y estos trabajos que antes eran pues bastante difíciles, ver a una mujer al frente de un camión, una unidad como la de bomberos y camiones de todo tipo, pues ahora las muchachas sí tienen esa oportunidad y se va quitando un tanto el machismo, ¿verdad? Que eso es lo muy importante. Ya en algún momento pues verlo como algo normal, que las muchachas pues estén laborando en el transporte pesado. La próxima semana con Jessy, la chica Mercedes. ¿Quién más nos queda? Doña Vicky, ¿verdad, Chacón? Doña Vicky, autobusera. Así que felicidades. Gracias a la empresa Visa, a Ciani, a Jessy por las piñas. Qué calidad de piñas, ese dulcito impresionante.
¿Te gustaron? Ah, sí, total. Y más, Jocelyn es. Jocelyn, okay. Y Ciani. Y Ciani, allá en Pital de San Carlos, una zona de Piñeras. Piñeras geniales. Entonces, el saludo cordial y el agradecimiento que nuestro muy buen amigo Brito Chacón nos hizo el favor de traernos. Gracias, gracias Jonathan Orozco, gracias Nicole Alvarado por la darnos el transporte y la asistencia de Jorgito Chacón Huertas. Y bueno, importante amigos, que en este mes de agosto, que es el mes de las madres, pues hemos traído estos especiales de las mujeres al frente de un volante y todo lo que representa el trabajo, y también pues, tenemos ahí unos reportajes de empresas de transporte, pequeñas, medianas, y también grandes, así es que esos son los próximos trabajos que nuestro compañero Jorgito Chacón va a tener, así es que ahí venimos también dándoles información de todo tipo. A través de nuestras redes sociales y nuestros números telefónicos, también mándenos fotografías de niños, de chicos que les gusta compartir con su padre, lavando su camión, ahí lavando bien las llantas, los aros, fotos de chicos para la celebración del Día del Niño, que este reportaje lo daríamos, ya le digo, 10, 11, 12, como el lunes 13. Martes 13 de septiembre sería el especial para el Día del Niño, así que deseándole lo mejor. ¿Estoy bien con el micrófono? ¿Me escucho bien? Sí, es que le pega el celular. Ok. Perfecto, perfecto. Así que preparándonos para ese Día del Niño. Bueno. Próximo viernes en Grecia, desde Agregados Occidente, y estaremos con el Club del Ferrero de Centro 96.3. Recuerden, Centro 96.3, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, nuestro programa en cabina en radio, los martes a las 7:10, el Club del Ferrero TV. Exacto, y vamos a estar también con algunos artículos de Tienda Kilometriados el próximo viernes. Gracias, recuerden que llegamos al Club del Ferrero de lunes a viernes, gracias a TRAA Repuestos, gracias también a Llantas y Accesorios S.A. en San Antonio de Belén, Daitomo, Costa Rica, que está bien estos días, cumple 10 años con sus conjuntos de Clutch Ichiban, Lucas Oil, que llegó para quedarse, el Depósito y Ferretería Los Ángeles de Grecia, Importaciones GM, porque con GM voy a la segura, también gracias a Kenco Truck, que está rifando para diciembre también otro chuzo de Kenco Truck, Emotion, más que aros y llantas, y a nombre de Repuestos FM.com son los patrocinadores del Club del Trailero de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Repuestos del Camionero. Y Repuestos del Camionero con los precios más bajos de la carretera, ahora en Palmares de Pérez Celedón, frente a Agregados El General. Ahí está Repuestos del Camionero, que le está dando soporte a la flotilla Isuzu e Hino. E Hino, exactamente. Así es que esa es información importante a todos nuestros amigos que hacen posible que tengamos todos los martes el Club del Trailero TV. Y sin duda, Warner, pues agradecidos por la recepción que ha tenido el programa, y como les indico, pues la idea es que lo sigan compartiendo, y el saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan fuera de Costa Rica, en el área centroamericana, México y demás. Así es, vamos con las tomas de la noche mágica el pasado sábado 18 de agosto, allá en el sector de Los Ángeles de Santo Domingo, propiamente lo que llaman la cooperativa a Los Ángeles de Santo Domingo. Una noche increíble porque llovió toda la tarde, y usted que estuvo ahí presente, Jorge, fue impresionante la participación de varios kilómetros. Iba pasando uno de los clásicos Mercedes de Cartaguito, como lo es el de Rogelio Moya. Así que, ¿cómo la pasaste esa noche mágica? Ver familias desde San Isidro a Los Ángeles con toldos, parrillas, sí. Los niños ya con sus pijamas, adulto mayor. Es bonito, ¿verdad? Cuando un pueblo se manifiesta y celebra de esa manera. Sí, Warner. La verdad es que es bonito ver a la familia reunida, esperando los camiones, ese convivio que se hace de toda la comunidad antes de que los camiones lleguen, y como así como van pasando, pues la gente se va divirtiendo. También unos muchachos de unos camioncitos de escala, remoto, exactamente, escala, sí. Muy eléctricos, por cierto. Y bueno, te sorprendiste, y mucha gente se sorprendió que de 25 años de animar en vehículos, en pick-up, sí. En tractores, en vagonetas, en autobús, ¿en qué fue lo que animé esa noche, Jorge? En una carroza fúnebre. En una carroza fúnebre de Funeraria Senderos de Don Steven, ahí en San Miguel de Santo Domingo Heredia, fue el que nos llevaba atrás de la móvil con la carroza fúnebre, así que parte de lo que quería animar, algunos quería pasar para atrás. En la parte técnica ese día, muchísimas gracias a Hilario y también a don Rogelio Rodríguez. ¿Conoces a Rogelio Rodríguez? Ahí por la Vigui de Santo Domingo Heredia. El famoso Tuco. En la parte técnica ese día corrió con un desperfecto de la planta, pero ahí salimos. Así que muchísimas gracias
todo esto a beneficio de la Iglesia de Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia. Muchísimas gracias. Llegaron, llegó Cindy la Muñeca, llegó los chicos TikTok, Familia Camionero. Familia Camionera también. Diego y Beto de Maxi Repuestos. Así es, con premios de Maxi Repuestos. Muchísimas gracias a los hermanos González. Esa es la ruta 116, Santo Domingo, San Luis. Ahí estamos en el tramo hacia Los Ángeles. Ahí está la hermosura. Está, ¿quién es de esas tomas, Jorito, para darle el crédito? Yo creo que un Marcos o algo. Un Don Marcos nos dio esas tomas con el dron. Impresionante. Ahí ven ustedes los toldos donde la familia está reunida con un cafecito. Así que muchísimas gracias. La verdad que fue una noche impresionante, llena de verano y muchas luces. Y qué increíble, Warner, cuando hicimos el evento allá en del 25 aniversario, dejó de llover ese día, no hubo lluvia, más que el sustito de la mañana. El siguiente día sí se vinieron toda la semana, nos decía Alonso, la lluvia. Igual este día, sábado, en una zona que llueve muchísimo, ¿verdad? En Santo Domingo, en Los Ángeles, fue una noche increíble. Tenía un ambiente como medio navideño. Sí, ya, sí, ya creo que ya estamos buscando, ya huele como a tamal. Sí, Alonso sí. Alfaro se hizo presente por ahí, muchísimas gracias. Ah, también Alonso. Don Alonso que se hizo presente con su hijo. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron en el desfile nocturno de Los Ángeles de Santo Domingo. Recuerden, 10 de septiembre, algo similar vamos a ver en Taras de Cartago, también a beneficio de la iglesia. Este desfile con sus inscripciones y toda la logística sería también desde las 4 de la tarde al costado norte de la Plaza de la Lima, no tocando la ruta nacional ruta 2, sino totalmente vamos a salir hacia el noreste de Tara de Cartago, allá de la plaza, para que se hagan presentes, si lo permite, el próximo sábado 10 de septiembre, si Dios así lo permite. Hermosísima toma. Gracias también, ahí nos vino a cubrir el Isidreño Informa. El Isidreño Informa también, un placer de saludarlo. Y por supuesto, Jonathan también, que hizo tomas, Jonathan Serrano. Jonathan no, Serrano. Orozco. ¿Sí? Jonathan Orozco. También fue, no estuvo muy chiquito ahí presente. No estuvo muy chiquito. Son dos Jonathan que siempre están grandes ahí atentos al informe. Colaboradores de Jonathan Orozco de Santa Cecilia San Isidro Heredia y Jonathan Serrano de Nicoya, que es kilometrado de la zona de Nicoya, pero con muchos viajes a San José. Saludos en los 25 años a el Yugo de Mitata, restaurante El Yugo de Mitata, donde estuve el pasado viernes con una gran fiesta al amanecer, y Gregory Cabrera. Así que felicidades, Sandrita, Don Humberto, Jason y Daniela. Restaurante El Yugo de Mitata sobre ruta 32 en el cruce de la China. Felicidades. Bueno, para Jonathan Bermúdez, saludo. Efraín Ramírez, Carlos David, también el saludo para Cindy y la Muñeca, que siempre está en sintonía nuestra, para Graydin Carranza. Saludo cordial para Vargas Jax. Saludos. Ahí recordando revista Kilometriados en sus años, dice Jax. Él es Vargas, de Ciudad Colón. Sí, saludo cordial también a nuestro tocayo Jorge Alberto González. Beto, los hermanos González de Maxi Repuestos. Betico ahí me envía su número de teléfono. También a, ¿qué dice por aquí? Don Hugo Papizar. Una de las kilometeadas que ya pasamos con el reportaje días atrás fue Cristina Zúñiga. Felicidades, Cristina, un placer de saludar a Cristina Zúñiga. Bueno, Warner, ya estamos llegando a la parte final del programa, así es que nos vamos a ir con el clic. Así es, el clip del amigazo Cordero. Este viernes, desde el 20 de Agregados de Occidente, de los hermanos Chávez, con full parrillada. Ahí estará desde las 2 de la tarde, parrillada. Ahí estará la tienda Kilometrados para los amigos de Naranjo, Poás, de Grecia, que se acerquen a comprar algo en la tienda. Bueno, está todavía la camiseta del aniversario, así que cordialmente invitados. Y estaríamos hasta el próximo viernes 9 celebrando. De ahí voy a recoger tomas a nombre de Lubricantes Acron y Centro de Interior Repuestos Guarapos. Voy a recoger tomas porque vamos a tener muchas atracciones para los niños, inflables, palomitas, el sorteo de dos bicicletas comprando productos Acron allá en Centro de Interior Repuestos Guarapos en Siquirres el viernes 9. Y tengo que venirme el sábado a la mañana porque hay que estar en el desfile nocturno de Tara de Cartago. Yo estaba haciéndole planes a ir a ver a Calibre 50 de la Expo, pero no se puede. Hay trabajito. Trabajo, sí. Así que los gustos después. Okay.
Listo, estamos listos, Chacón. Okay. El clip del amigazo, nos vamos con el clip. Cerramos con el clip. De lunes a viernes, el club del trailero aquí en Centro 96.3. Aquí al lado de este estudio está la cabina de Centro 96.3. Gracias, Jorge Chacón Huertas, Jonathan Serrano, Jonathan Orozco, Nicole Alvarado, las hermanas Chacón, Dayana, Andrea. Muchísimas gracias por tanto aporte. Jorge Córdoba. Bueno, nos vamos, Werner. Así es que gracias, amigos, que la pasen bien y a seguir compartiendo la transmisión, y en cualquier momento pues pueden verlo y indicarle a sus amigos de que en cualquier momento pueden verlo a través del Facebook del Club del Trailero. De parte del amigazo Warner Cordero, nos vamos con el clip del amigazo. 10-4 y 7-3. Anochecen viajando, no se les olvide, amigos.